Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. El doctor Víctor Manuel Méndez, el secretario de Vivienda del Departamento Norte de Santander. Bueno, doctor, usted ha venido haciendo para Pamplona gestiones muy importantes. Primero el caso de los terrenos para las casas de interés, o sea, que al fin parece que va a ser un hecho. Y hoy en la titulación de terrenos que están haciendo en la ciudad de Mitrada. Sí, la verdad es un esfuerzo de la administración departamental en cabeza del señor gobernador Edgar Díaz. Estuvimos el día martes con el alcalde en la reunión que hizo el Ministerio de Vivienda, ya firmando el convenio para este nuevo año para la titulación de predios, y destacar lo importante y lo sensible que es este programa. Vamos a tener hoy 155 propietarios que van a poder adquirir créditos de mejoramiento, entrar al mercado financiero, una valorización de sus viviendas, y lo más importante, esa herencia que ya le pueden decir a sus hijos que le están dejando un predio. Pues como usted lo dice, hemos hecho la batalla con el señor gobernador y con el alcalde, y ya finalmente el ministro nos garantiza, que es una noticia que anunciará ahorita el gobernador, el día 15 vamos a presentar nuevamente la ordenanza a la Asamblea del Departamento, donde estamos muy seguros que los diputados nos van a apoyar, donde vamos a hacer el desglose parcial del lote, y esperamos que el 1 de junio, que se cree que se abre la convocatoria, vamos a participar con el lote de Pamplona en el 80-20 que vamos a postular. Importante, y esta actividad que se realiza el día de hoy con la presencia del departamento. El doctor Víctor Méndez, tengo que decirle a todos los televidentes que es una persona de perfil bajo, pero la verdad, de los más trabajadores que hay en la Secretaría de Despacho del Norte de Santander. ¿Cuántos predios se han entregado ya en el departamento? Y lo mismo que el número de casas. Pues nosotros teníamos una meta ambiciosa en el cuatrenio. Afortunadamente vamos muy bien en el programa. Teníamos que íbamos a titular aproximadamente 8.000 el año pasado sin convenio, y si nos logramos hacer 1.067. Ahorita pues viene el proceso de titulación grande con los 5 municipios que firmamos el convenio con el ministerio, y esperamos cumplir la meta. El señor gobernador ha sido apoyo fundamental en esto. La Asamblea del Departamento, quiero hacer un reconocimiento especial a los diputados que exoneraron de la boleta fiscal a la gente que va a titular los predios, y estamos muy seguros que en esto y con las que lotes que pudimos presentar, lástima que el de Pamplona pues no entró en las viviendas gratis, pero lo hicimos con La Bateca, Chitagá, Tibú, Ábrego. Vamos a empezar el proceso también de exonerarlos de la boleta fiscal y hacer un trabajo, como usted lo dice, en una parte muy técnica, pero acompañando al señor gobernador en este importante proceso y llevar en cabo en esta secretaría una muy buena tarea, que inicialmente no hablamos mucho de vivienda, pero es una de las líneas que más se está moviendo afortunadamente para el señor gobernador. Muy amable el doctor Víctor Manuel Méndez, secretario de Vivienda del Departamento Norte de Santander, por estar en agendaldía.net. Si de noticias se trata, agendaldía.net.